Si pudiera siquiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué. Si encontrase el valor que no sé en qué cajón se escondió y ya nunca encontré. Si pudiera pararte la mano, si pudiera dejar de temblar, si entendiese por qué lo que dije fue tal barbaridad. Entonces ya no es el grito, ya no es el golpe ligero, no. Ahora la violencia se ha elevado porque esta mujer violentada está alzando la voz. Tú me vas a matar. Tú me vas a matar. Si pudiera siquiera sonreírte sin tener que pensar. A ver cuánto, ojalá sea mucho lo que tarde en gritar. Lo más duro ya no son las heridas, es la triste agonía que queda por amar. No sé en qué momento fue que todo esto pasó a ser natural. ¿Por qué quieres seguir a mi lado si nunca lo que hago te parece bien? ¿Por qué rompes poquito a poquito lo poco bonito que pensé tener? No recuerdo cuántas veces he dicho a la siguiente yo juro que me iré. Ni sé cuántas veces he mentido a los que me quieren y no me ven bien. Me pegó toda la noche. Primero el despertar, primero el dar esta alerta roja, ¿no? El dar esta alerta roja y decir, aquí pasa esto y lo tenemos que solucionar. O sea, estamos en ese camino. Eso ha sido, creo que, lo primordial. Nadie cambia algo si no aceptas que tienes un problema. Abrir esa puerta y huir sin temer. Que me encuentres y quién sabe qué harías, qué castigo caería por intentar vivir. Me vas a matar. Tú me vas a matar. Si la familia es violenta, la sociedad va a ser violenta.